Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de La riqueza forestal de Guatemala es incomparable, pero es cosa de todos los ciudadanos de Guatemala el cuidarla y defenderla como uno de los patrimonios más importantes con que contamos. En el año 1990 se crea la Reserva de Biosfera Maya con 2.1 millones de hectáreas de área protegida ubicadas al norte del departamento del Petén, que la transforman en la más grande del país. Hoy el cuidado y administración de esta enorme extensión de terreno hizo que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, incluyese a líderes comunitarios para formar la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP. En este programa, una de las paradas obligadas es a 87 kilómetros de la cabecera departamental de Flores Petén y a solo 24 kilómetros del Parque Nacional Tikal. Es en Huaxactún, ubicada en la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya, donde aprendimos sobre el manejo del bosque no maderable, sitio arqueológico donde también se lleva a cabo el turismo comunitario. Y aprenderemos sobre las oportunidades financieras para la gente que maneja el bosque y cómo los concesionarios forestales de ACOFOP defienden nuestro patrimonio natural, ya que sin ellos ya no existiría gran parte del bosque del Petén. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz. Nos encontramos a 18 kilómetros del Parque Nacional Tikal y ya estamos dentro de un lugar espectacular que es Huaxactún. Vamos a subir a una torre de control que sirve de monitoreo para cuando vienen incendios forestales. Y después del corte comercial vamos a regresar porque les vamos a llevar los secretos mejor guardados de las concesiones forestales de ACOFOP. No se lo pierdan, vamos. Bienvenida a Huaxactún, una concesión forestal comunitaria, socia de ACOFOP. Acompáñame, te voy a mostrar una torre de control de incendios forestales. Subimos hacia la torre de control y casi nos quedamos sin aliento y comprobé la belleza escénica de los bosques a mi alrededor. Ya de regreso del corte comercial, ya estamos aquí en la torre de control para monitorear los incendios forestales y me encuentro con Julio Madrid. Julio es el coordinador de lo que son los productos no maderables de ACOFOP. Así que bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados. Muchas gracias, Vida. Bueno, aquí podemos ver todos estos árboles de ramón que eran típicos que se encontraran cerca de los sitios arqueológicos, ¿verdad? Los mayas, porque decían que era el árbol sagrado de los mayas. Hemos visto también de pimienta. ¿Qué más? Bueno, en esta masa boscosa que ves, bueno, es la más grande de Guatemala y dichosamente están en manos de organizaciones comunitarias y podemos observar diferentes especies de árboles maderables. Podemos encontrar chicozapote, podemos encontrar copal, podemos encontrar caoba, pimienta, cedro, también, pimienta, que son no maderables. Así es una diversidad. Por eso a Guatemala lo han clasificado como un país megadiverso, donde podamos encontrar una diversidad de especies de flora y fauna. Estamos en el corazón de la Reserva de Biosfera Maya. Hablo del centro. Pero lo más lindo de todo es saber que ustedes como comunitarios protegen este bosque. Así es. Podemos ver en las imágenes satelitales que cuando hay incendios forestales,
pues esto no se quema. ¿Por qué no? Porque ustedes están al pie del cañón velando porque esas concesiones que ustedes manejan queden intactas. Así es. Por ejemplo, un dato que tenemos del CONAP, de los 1.300 focos de incendios forestales que se identifican en la Reserva de la Biosfera Maya, el 3% se identifican en la zona de usos múltiples de la reserva. ¿Por qué razón? Porque hay comunidades residentes que viven dentro de la reserva, que ellas tienen establecidos en sus contratos de concesión áreas agrícolas, donde hacen agricultura de manera de subsistencia. Entonces hacen trabajos de quemas agrícolas controladas. Por esa razón se identifican esos incendios. Pero gracias a Dios se cuenta con cuadrillas, comisiones de prevención de incendios forestales para tener el control de ese tema. Claro, no son los incendios provocados usualmente que vemos en el resto de Guatemala, muchas veces que se va fuera de control, ¿verdad? Por eso es que yo los felicito. ¿Y ahora dónde nos vas a llevar? Vamos a ir a la comunidad de Huaxactún, donde vamos a evidenciar el trabajo que hacen las comunidades forestales para preservar esta masa boscosa que ves atrás. Ah, y un secreto mejor guardado es que también nos va a llevar al sitio arqueológico de Huaxactún. Así es. ¡Ay, me encanta! Vamos, pues. Vamos. Al hacer nuestro recorrido hacia Huaxactún, recordamos que era una ciudad maya donde se hacían investigaciones astronómicas. Empezó como campamento chiclero, llamado en ese entonces San Leandro. En este sitio la mayor parte de sus habitantes son originarios del Petén. Es ahí donde encontramos centros de acopio de xate, que es el producto del negocio que hacen los comunitarios como medio de subsistencia. Y estamos con doña Reina Isabel. No es la Reina Isabel de España, Reina Isabel Valenzuela Barrientos. Y estamos en la comunidad de Huaxactún, que está cumpliendo 100 años, por cierto, es una comunidad residente, de las pocas comunidades residentes acá, y que también está en el corazón de la Reserva de Biosfera Maya. ¿Y usted ha sentido que su familia ha prosperado con esta actividad que usted está haciendo? Bendito sea Dios, sí, porque anteriormente mis primeros dos hijos, ellos no son graduados, y desde que comencé a trabajar acá en el proyecto xate, gracias a Dios nos ha dado un poquito el dinero para darle el estudio a nuestros hijos. ¿Cuál es el proceso para que el xate venga hasta acá? El proceso de xate es que los xateros van a la montaña a recolectar el xate, luego lo traen acá. Y aquí se reparte en una manera de que cada xatero trae su bulto. Este es un bulto de un xatero. Y ese bulto una seleccionadora lo agarra. Precioso. Sí, también después de la selección, cada mes hacemos un monitoreo de la hoja de xate, para ver si el xatero no está destruyendo mucho el producto, la matita de xate más que todo. Porque acá se capacitaron ellos para que solo corten la hoja buena. Dejan la hoja tierna, dejan la hoja picada y dejan la hoja manchada en la matita. Solo se corta una o dos hojas buenas. Entonces esa es la forma de conservación. Y ahora vamos a un corte comercial y una trivia. Trivia. La Reserva de Biosfera Maya, ubicada al norte de Petén, cuenta con A. 200.000 hectáreas. B. 2.1 millones de hectáreas. C. 1 millón de hectáreas. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la B. La Reserva de Biosfera Maya cuenta con 2.1 millones de hectáreas, siendo la reserva más grande de Guatemala. La aventura seguía hacia el sitio arqueológico localizado en el mismo lugar donde aprenderíamos sobre los secretos mejor guardados astronómicos de los mayas y una información
muy certera e interesante para el presente. Vida, estamos ubicados en el sitio arqueológico de Huaxactún. Te voy a presentar a don Adán Pérez, él es el vicepresidente de OMIC. También por este lado tenemos a Juan Pop, él es el encargado, el coordinador de turismo de ACOFOP, y Alvin Max, que es el secretario de OMIC. Bueno, empecemos por decirnos dónde estamos, o sea, qué tenemos aquí atrás de nosotros, en qué templo estamos, dime. Nos encontramos en el sitio arqueológico de Huaxactún, nos encontramos en el complejo de conmemoración astronómica, un lugar muy importante y ceremonial para nuestros antiguos abuelos los mayas y también para la cultura viva que aún existe. Y a nuestras espaldas pues está prácticamente el observatorio astronómico, justo donde nace el sol en los equinoccios y solsticios, todos los 21 del mes de marzo, los 21 de junio y los 21 de septiembre y 21 de diciembre, que es donde podemos observar amaneceres todas las mañanas. Aquí es donde hay que venir. Pero hay que venir con ustedes, con la Comisión de Turismo Comunitario. Es algo muy innovador, siento yo, ¿verdad? Que se sale fuera de lo tradicional de llevar al turista a ciertos lugares. Y ustedes ya miran cabalmente lo que están haciendo las comunidades y mostrárselo al turismo. Cuéntanos un poco. Exacto. La idea es que prácticamente los visitantes que visiten las comunidades, distintas comunidades donde hay actividades turísticas, lo ideal y lo que hoy se está implementando es que puedan hacerse acompañar de un guía comunitario, no solo para conocer mejor el destino y conocer lugares que muchas veces no conocen, sino para que ese ingreso económico va a venir a contribuir a la economía de las familias, a contribuir a la conservación de los recursos naturales y culturales que se poseen, para poder seguir buscando implementaciones para nuevos proyectos y que esto siga estando por mucho tiempo más, ¿no? ¿Qué es OMIC? OMIC es una organización. Que OMIC quiere decir Organización, Manejo y Conservación. La OMIC está fundada con un contrato con el gobierno para los aprovechamientos maderables y aprovechamientos integrados. Entonces, nosotros implementamos empleos casi a la mayor parte de la comunidad en beneficio social. Estamos apoyando bastantes partes en nuestro con los recursos y con todos los programas de trabajo, implementamos salud. Bueno, yo sé que OMIC hace un manejo integral de los recursos naturales, pero ¿en qué extensión? En una extensión de 83.558 hectáreas. ¿Y cuánta gente está manejando esto? Nosotros somos una concesión de 264 socios, un 55% de hombres y un 45% de mujeres. ¿Y cuántos visitantes traen ustedes al año? Un aproximado real de visitantes que vienen a visitar el sitio arqueológico y la comunidad, se podría hablar de unos 2.000 visitantes al año. Bueno, ¿y quién quiere hacer la invitación para que nuestros televidentes vengan? Los invitamos a todos a que puedan venir a conocer diferentes destinos comunitarios del departamento de Petén, donde se maneja turismo comunitario sostenible, para seguir conservando los recursos forestales que se manejan acá y también tanto lo cultural como lo natural que puedes venir y disfrutar en este lugar tan especial. Bueno, ya ven todo lo que hace ACOFOP. Con el fin de comprender el procedimiento, hasta antes de ser exportado al chate, nos fuimos a la bodega refrigerada con Melvin Barrientos. Nos encontramos acá en el centro de acopio de las comunidades forestales, donde se reúne todo el producto chate para poderlo transportar a la ciudad capital. Después de ahí se transporta directamente a los Estados Unidos, donde estamos comercializando el chate con la empresa Continental. Acá tenemos el cuarto frío, que es propio de las comunidades, donde se reúne todo el producto en la semana. Estamos haciendo los embarques a cada 8 días. De acá lo llevamos a la ciudad capital, lo transportamos por vía marítima y vía aérea también. Un importante árbol que encontramos en el bosque es el árbol del Ramón, conocido también como el árbol sagrado de los mayas. Las señoras del iglú nos mostraron los productos que hacen con el Ramón. El rol de la mujer es sumamente importante dentro de las concesiones forestales. Y por eso nos encontramos con Benedicta Dionisio, y ella es de Alimentos Nutrinaturales. Tiene que ver con
todo lo que es el Ramón y el proceso y cómo es que ellas están entrando dentro de lo que es la micro y mediana empresa. Bienvenida a Los Secretos Mejor Guardados y háblenos de su rol. El rol que desempeñamos nosotras las mujeres en la Asociación de Alimentos Nutrinaturales es el proceso de la nuez de Ramón, o la semilla de Ramón, generando mucho empleo para las socias y para las socias recolectoras. A través de este recurso se benefician muchas familias. Estamos alimentando a muchísimas familias a nivel nacional e internacional. Y es un recurso que se está aprovechando sin estarle haciendo daño al bosque, porque no requiere de tala, ni riegos, ni abonos. Es un producto natural, muy buenísimo, contiene muchas proteínas, vitaminas, que es eficaz para las personas que están enfermas. Tenemos que apoyarlas, porque si todos los niños de Guatemala comieran una galleta de Ramón todos los días, no habría desnutrición en el país. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Qué significa Huachactún? A. Ocho piedras. B. Lugar sagrado. C. Piedra mágica. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la A. Huachactún proviene de los términos mayas huachac, que significa ocho, y tún, que significa piedra. Tanto los productos no maderables del bosque como los maderables son aprovechados por los comunitarios de forma racional y sostenible a través de su buen manejo dentro de la reserva de biosfera maya, lo que permite que se mantenga vivo el bosque. Para saber qué importancia tiene para el CONAP, las concesiones de AJOFOP, hicimos una parada en el despacho del secretario ejecutivo de CONAP. Y nos encontramos aquí en la ciudad de Guatemala con el ingeniero Elder Figueroa, secretario ejecutivo de CONAP. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú o que tiene el CONAP con respecto a las concesiones forestales comunitarias en relación a la administración que están haciendo en la Reserva de Biosfera Maya? Pues las concesiones forestales son un modelo de manejo forestal, son unos grandes aliados, no solo para el tema de conservación de bosques, sino que a nivel administrativo también son personas que nos apoyan en el tema de la protección. Este año principalmente tenemos la amenaza del calor, del efecto del Niño, y ellos pues han sabido proteger a través de rondas cortafuegos para la protección de los incendios forestales. Vemos que las áreas menos vulnerables de las áreas protegidas a nivel nacional están en las áreas que ocupan las concesiones forestales. Entonces esto es un gran apoyo para nosotros porque reducen el personal que podamos necesitar para la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Sí? Pues el mecanismo que ellos utilizan es muy interesante. ¿Cómo es que tú visualizas el futuro de la Reserva de Biosfera Maya a través de las concesiones forestales comunitarias? La Reserva de la Biosfera Maya es el área de mayor extensión a nivel nacional con bosque, con biodiversidad. Y realmente a través de este modelo podemos lograr la conservación de esta área para las futuras generaciones. Pero los desafíos son muchos. ¿Cuáles son esos desafíos que tú visualizas que son los mayores en relación a las áreas protegidas? Bueno, primeramente son los recursos. No contamos con los recursos necesarios, tanto económicos como de personal, para poder proteger nuestras áreas protegidas. Entonces, yo creo que la amenaza está latente. Necesitamos involucrarnos como país. No es un llamado a una institución, es de país, a través de los diferentes sectores, públicos, privados, para que podamos guardar nuestros recursos naturales. Si realmente es responsabilidad de todos. Todos deberíamos de estar conscientes que tenemos que apoyar. Pero ¿cuáles son esas responsabilidades que también debiera de tener el gobierno de Guatemala para poder afrontar esos desafíos? Bueno, primeramente tenemos las capacitaciones.
como te decía, nuestros recursos son limitados, más nuestro conocimiento no. Entonces, lo que podemos hacer como gobierno hoy en día, como institución, es capacitar a los comunitarios para que de alguna forma ellos puedan seguir manteniendo el manejo forestal que le dan a las áreas y los otros recursos, pero también de alguna forma puedan implementar algún tipo de cadena productiva para que lleven estos productos a su máxima expresión, como una materia casi semiterminada, y esto les podría dar un valor agregado a sus productos. Sea cual sea su actividad, es importante que todos participen, que todos se sumen a ese modelo, y no solo al modelo, sino que a la conservación, que haya una sostenibilidad real. Hay tanto que hacer en Guatemala, y por ejemplo, las artesanías, tantas cosas que podemos nosotros estar exportando, esa cadena que tú mencionas, es vital. Claro que sí, también podemos agregar el tema de turismo. Totalmente. ¿Verdad? Petén es rico, debemos de saber cómo darle uso a esa riqueza que tenemos como patrimonio natural y patrimonio cultural del territorio. Y lo merecen. Claro que sí, de una manera sostenible. Los recursos son nuestra principal riqueza en Guatemala y debemos de aprovechar. Y debemos de sentirnos orgullosos, claro, porque no hay muchos ticales en el mundo y realmente el nuestro es único. Así es pues que tenemos mucho que proteger en la biosfera maya y estemos todos atentos para cómo ayudar al CONAP. Trivia. ¿Qué era para los mayas el árbol del Ramón? A. Su árbol sagrado. B. El árbol más robusto. C. El árbol que les daba suerte. La respuesta después del corte. Es la A. Para los mayas, el árbol del Ramón era su árbol sagrado. Nos encontramos con José Román Carrera. Él es el director para Latinoamérica de Rainforest Alliance. Bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados, José Román. Y ahora estamos bien interesados en que nos cuentes acerca de esa alianza estratégica que han tenido por años con ACOFOP y qué temas son los que están abordando desde hace ratos. Tenemos una alianza con ACOFOP desde hace más de 15 años. En realidad es un gran honor ser aliado de ACOFOP. Hemos venido trabajando en temas de mejores prácticas de manejo forestal, de mercados sostenibles, desarrollo empresarial, certificación forestal y implementación de programas para evitar la deforestación de los bosques en las concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera Maya. Pero también tenemos entendido que están trabajando el tema de bajas emisiones, o sea, economía verde o economía de bajas emisiones, como le estamos llamando ahora. ¿De qué se trata ese tema? La economía de bajas emisiones es una economía amigable con el ambiente, porque en las diferentes actividades productivas o cadenas de valor que se implementan, se reducen las emisiones para evitar la contaminación del ambiente y nuestro planeta. Los grandes líderes del mercado a nivel global han entendido que hay que orientar las actividades productivas con responsabilidad. Y el tema de economías de bajas emisiones se está convirtiendo en una práctica común en el mundo. Y como que obligatoriamente, prácticamente, porque se está calentando el planeta. Tenemos que bajar esas emisiones de dióxido de carbono. Y hace mucho tiempo también he sabido que Rainforest Alliance tiene una intensa labor en todo lo que es la protección forestal, pero también todo lo que tiene que ver con el empleo, con la generación de empleo de las personas que trabajan en ACOFOP, que son socios también y que incluso tienen sus salarios a una escala mucho más alta que lo normal. Cuéntame de eso. Sí. ACOFOP, en alianza con Rainforest Alliance, ha implementado un programa de desarrollo empresarial comunitario que parte de la base de productos maderables con buenas prácticas. Luego
se incorporan nuevas especies con valor agregado. Es decir, ya no se produce solo madera cerrada, sino productos como piso, decking, componentes para mueble, componentes para guitarra, que van a los mercados internacionales y regionales. Este modelo de desarrollo empresarial de la pequeña y mediana empresa forestal es un modelo muy exitoso que puede escalarse, pero obviamente necesita algunas condiciones que debemos de mejorar. Uno de los temas es el financiamiento disponible. El sector forestal de Guatemala, especialmente la pequeña y mediana empresa, carece de financiamiento. Y hay una invitación especial al gobierno que facilite mecanismos e instrumentos para que estas pequeñas y medianas empresas puedan crecer, generar más empleo y generar más riqueza, pero riqueza responsable, amigable con el ambiente y con las economías de bajas emisiones. Sí, por eso es que es importante que los nuevos ministros que están ahorita gobernando, el presidente de la República, todos tengan esa conciencia de que no podemos seguir manejando las cosas como se hacía anteriormente, porque ya el mundo está cambiando. Y un secreto mejor guardado es que las guitarras Gibson vienen con madera certificada de Petén, así que eso es una maravilla pensarlo. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy, José Román. Creo que nos has iluminado muchísimo en todo el tema y te agradecemos enormemente que sigas siendo ese aliado estratégico de ACOFOC. Gracias. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de...